Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal en este Bricolaje Gamer que va a abrir una nueva serie en el canal. Sí, es un Bricolaje Gamer, pero va a ser el lado Sega de la vida. El lado Sega de la vida. Veréis, sabéis que me gusta mucho el tema de consola portátil, soy más jugador de consola portátil que de consola de sobremesa, pues porque de pequeño en mi casa solamente había una televisión y rivalizar con mi madre y mi padre para ver la televisión no era una opción. Lo más fácil era una Game Boy o una Game Gear. La Game Gear es una consola magnífica, extraordinaria. ¿Te la jugarías con algo así de verde? ¡Móntatelo en colores! ¡Game Gear! Estrénala con el juego más genial, Aladdin. Pero que por desgracia el tema de lo que es el propio hardware de la consola tiene unos defectos de fabricación muy importantes. Estaba fabricado con unos condensadores o acumuladores, se llaman en algunas partes, que petan al cabo de los años, acaban rompiéndose, eso se desfoga, suelta ácido, jode la placa, es bastante complicado de cambiar, aunque la gente dice que no, yo lo he intentado y es bastante complicado. Es un hardware bastante difícil de encontrar a alguien que haga un trabajo profesional a la altura y puede darte todo tipo de problemas. Incluso gente muy profesional tiene problemas con Game Gear a la hora de restaurarla y hacer que funcione. Es mucho más fácil encontrar funcionando una Game Boy clásica que una Game Gear. Lo que sí es cierto es que Game Gear tiene un enorme catálogo y tiene una cantidad de ports y versiones de juegos de la época, de principios, mediados de los 90, de Mega Drive y de Master System, que son una auténtica pasada. Además, el sistema tiene toda una serie de bondades que no voy a ahondar en ellas, ya hablaré de Game Gear en otro vídeo. Lo que os vengo a contar es que, evidentemente, una consola portátil está pensada para jugar en portátil. Está muy bien emular hoy en día y poder jugar en tu ordenador, en el salón de tu casa, cómodamente, pero una consola portátil, el espíritu es portátil. Entonces, hoy en día sí hay alternativas para jugar a gran parte del catálogo de Game Gear de una manera portátil, como la consola virtual de Nintendo 3DS, que nos da esa opción, o a través de emuladores, sea en móviles o sea inclusive Game Boy Advance, que es de lo que os vengo a hablar. Veréis, esta es mi compilación de Game Gear Advance. No sé si habréis visto últimamente que en las páginas como AliExpress te venden un cartuchito con 50 juegos en uno de 200 en uno de NES para Game Boy Advance. Sabéis que en este tipo de páginas suelen vender bastantes repros de juegos y tal. Lo que ocurre es que la venden a unos precios prohibitivos. A 20 euros la compilación de NES. De 20 juegos de NES para Game Boy Advance. Yo ahora mismo estoy pasando por el lado Sega de la vida, ¿verdad? Estoy muy Sega ahora jugando a los Sonic. Habéis visto los gameplays, los últimos gameplays del canal que estoy subiendo. Estoy ahí con Sega a tope porque estoy redescubriendo ese hardware al que nunca pude acceder, al 32X, al Mega CD, cosas prohibitivas en aquella época para un niño de los 80 y que realmente son, hay cosas muy curiosas, hay cosas que no valen un duro, pero hay cosas muy curiosas. Y me ha dado la vena por Game Gear. Quiero una Game Gear, quiero juegos de Game Gear. Estoy recuperando el catálogo de Game Gear, que es un catálogo muy interesante con una treintena, una centena de títulos bastante interesantes a bastante buen precio. Game Gear es un sistema muy económico en lo que son los juegos. Las consolas sí es complicado encontrarlas. El mod LCD para la consola es carísimo. Y además, lo que he visto, no os creáis, el resultado es muy, muy bueno, pero físicamente la carcasa queda tocada, los botones no quedan bien del todo. Entonces, la idea es hacerse con los condensadores cambiados, que pueden estar entre los 70 y los 100 euros, un trabajo profesional de verdad. Pero bueno, hasta que eso ocurra, lo que tengo es esto, es mi juego de Game Boy Advance, que me he hecho ya un diseño de una cajita para Nintendo DS, por dentro, reversible por dentro y tal. Me lo quería hacer así para Nintendo DS, pues para darme un toque de variedad, porque ya para que no sea una caja retro como la de Game Boy. Y bueno, aquí lo estáis viendo, es un cartucho flash que tenía por casa, de estos un NES flash de 256 megas que vino en un pack para a través de comprar Game Boy Advance para hacer mods de pantalla retroiluminada, que hoy en día nadie quiere estos cartuchos y la verdad es que son bastante interesantes porque, bueno, sí es cierto que necesitas un ordenador antiguo y un programador para hacerlo funcionar, pero os voy a contar paso a paso cómo lo he hecho. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que este tipo de cartuchos para ser grabados, este en concreto que he utilizado yo, ¿vale? Necesita un programador que suele ser enchufable por puerto paralelo. Este, en este caso, este es un XG Flash de 256 megas, se puede enchufar por USB, ¿vale? Por USB de los antiguos, de estos cuadradotes. Estáis viendo el amarillo del cable, ya os indica de la época de la que data el asunto. El tema, este me parece que es del año 2004, este cartucho.
Este cartucho en el año 2004 podía costar 120-150 euros. Ojito que estamos hablando de precios bastante inflados. Hoy en día lo puedes encontrar por menos de 10 euros. Pero tenéis que ser conscientes de que no son programables a menos que tengáis esto y un sistema operativo Windows Vista o inferior, porque el software que hay para grabar este tipo de cartucho no va a funcionar si no, ¿de acuerdo? Yo tengo un portátil viejo por casa, le instalé Windows Vista, que era el que tenía por ahí, y he conseguido hacerlo funcionar. Yo lo voy a enseñar ahora. Como estáis viendo, la interfaz del programa es bastante sencillita. Eso sí, he trasteado con las opciones de tal manera que he podido inclusive generar un logo. Bueno, lo primero que hice fue comprobar que realmente podría grabar en el cartucho, así que después me puse manos a la obra. Hay un magnífico emulador de Game Gear y Master System para Game Boy Advance llamado Dr. SMS. No es compatible al 100% con todos los juegos de Game Gear ni de Master System, pero sí con una gran cantidad de ellos. Y además hay muchos juegos de Game Gear que no son compatibles, que su versión de Master System sí. Entonces he conseguido hacer funcionar una treintena más o menos de juegos de los que me interesaban. Lógicamente me faltan muchos, me falta un Axe Battler, me falta Gunstar Heroes. Hay algún juego que otro que se resiste en el emulador y he tenido que meter la versión de Master System y tal. Pero he conseguido meter en una ROM de 128 megas 30 juegos de Game Gear o Master System y la verdad es que estoy bastante contento con la compilación que me he hecho. Así que una vez que tenía eso y estaba funcionando, me he dicho, ¿y por qué no le meto más caña? Para Game Boy Advance existen dos recopilatorios de Sega que están bastante bien. Hay uno que es muy bueno y otro que es curioso, simplemente. El que es muy bueno es el Sega Arcade Gallery, que es un pedazo de recopilatorio. Es un recopilatorio que incluye versiones para Game Boy Advance de los arcades Afterburner, Space Harrier, Old Room y Super Hang-On. Todas las máquinas del Super Scaler de Sega, casi todas, en un solo cartucho de 64 megas, que es una pasada de juego. Están súper bien recreadas las recreativas. Echad un ojo, si tenéis una flashcard de esas de micro SD o lo que sea, buscarlo. Original está complicado de encontrar, pero buscarlo. No hay repro de este cartucho, porque es una pasada poder jugar en una Game Boy Advance a estos arcade con una calidad impresionante, muchísimo mejor que los ports de Mega Drive. Y después tenemos el Sega Smash Pack, que lo que viene es Echo the Dolphin, Golden Axe y Sonic Spinball. Son versiones de Mega Drive. El Sonic Spinball y el Echo the Dolphin no son de mi juego favorito de Mega Drive, ni muchísimo menos, pero el Golden Axe sí, y es una conversión muy digna. Yo diría que incluso un poquito superior a la versión de Mega Drive. Entonces, como son 64 megas cada ROM, sabéis que este tipo de cartucho flash venía con una asignación de memoria RAM. Los juegos de los cartuchos antiguamente tenían que incluir su propia memoria RAM. Estos cartuchos llevan 256 megas de RAM. Entonces, cuando le grabas, tienes que hacerle una asignación física para la ROM que estás metiendo. Los dos compilatorios de Sega oficiales son 64 megas de RAM cada uno y el de Game Gear que yo me he currado con el Dr. SMS son 128 megas. El funcionamiento del Dr. SMS es muy sencillo. Abres la ventana, arrastras los juegos, las ROMs de Game Gear o de Master System que quieras y le das a generar un punto GBA. Os recomiendo, antes de grabarlo en una flash card, que lo probéis en un emulador para ver que realmente funcionan todos los juegos que queréis. Si metéis 300.000 juegos, el listado peta, ¿vale? No van a salir. Yo he metido 30 y salen los 30. He metido más y no salen. Pero los 30 sí que llega, hasta los 30 llega. Yo no metería más de 30, ¿vale? Porque además la ROM va a salir disparada de megas. Entonces, para 30 juegos está bastante bien. Bueno, pues con todo esto me fui a la aplicación del Edge Flash Recorder o Edge Flash Creator. Os pondré por ahí los nombres bien de las aplicaciones. Esta en concreto me costó bastante encontrarla. Todo el tema de las tarjetas flash está bastante desfasado, lógicamente, y cuesta bastante hacerse con los drivers, con tal. Entonces seguramente haga un recopilatorio y lo suba a Mega Upload para que os lo podáis descargar por si os encontráis alguna tarjetilla de estas y queréis hacer el cabra con ellas. Dentro empecé a trastear con las opciones, cargas las tres ROMs que yo quiero en este caso, te sale automáticamente la asignación de memoria para cada ROM. Hay varias opciones como que no muestre pantalla de inicio, que en el menú muestre que vaya directamente al juego, que abra el menú, que para guardar partida, no guardar partida. Estos cartuchos solían funcionar con batería recargable, con una pila recargable. En este caso está muerta la pila recargable, no he conseguido recargarla de ninguna manera, pero tampoco me importa porque no voy a guardar state, no voy a hacer save state en juegos de Game Gear. Son juegos portátiles, es para jugar, apagar la consola y cuando enciende volver a continuar. Así que me da exactamente lo mismo. Lo que sí he hecho es currarme un splash screen, una pantalla de introducción, pues con mi logo y con el diseño más o menos que le he metido al diseño de la carcasa.
Después de eso, de comprobar que mi cartucho funcionaba a la perfección, lo que he hecho ha sido hacerme un diseño acorde a una caja de Nintendo DS, que me lo he hecho, no es reversible, simplemente me lo he hecho con una cara y lo he impreso varias veces, en una 4 me cabían 2, y bueno, pues lo tengo por dentro y por fuera. Después me he hecho el diseño de la pegatina del cartucho, que me ha bajado las medidas del Unbox. Me he hecho ahí un pequeño diseño para mi cartucho y lo he sustituido y ha quedado así de bonito como estáis viendo en las imágenes ahora mismo. Me parece bastante curioso poder jugar en mi Game Boy Advance a este tipo de compilaciones y tal, ¿no? Sí es cierto que la sensación no llega a ser la de la Game Gear porque me faltan como 400 gramos de peso y me falta pues bastante machicha, bastante blur en la pantalla, pero la verdad es que se ve de maravilla. Poder disfrutar juegos como Sonic 1 de Game Gear en portátil está muy, muy bien. Con la calidad de vídeo que dan estas pantallas LCD 101, son una auténtica pasada. El sonido depende de cada juego, pero lógicamente es un emulador y tiene problemas. Hay varias opciones configurables en el emulador, pero en general está muy, muy bien. Así que nada, chicos, este ha sido el primer paseo por el lado Sega de la vida. Espero que os haya gustado. Darle like, dislike, decirme qué os ha parecido, qué os parece la nueva cabecera, qué os parece esta nueva serie del lado Sega de la vida, qué sorpresas habrá en el futuro en esta serie. Y bueno, pues nada más, solamente deciros que me tenéis en Twitter, me tenéis en Facebook, tenéis el mail, estoy por Wallapop, estoy por todos lados, chicos, estoy expandiéndome. Un abrazo, darle like, suscribiros, todos esos rollos, compartir. ¡Hasta luego!